El país no puede esperar más. Hay que sembrar trigo, hay que exportar vacas, hay que exportar carne, hay que producir más leche, hay que solucionar el problema a las economías regionales, a los endeudados de Banco Nación, a todos hay que solucionar el problema. Lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. Un paso de comedia. Miles de argentinos han salido a la calle para protestar en la que ha sido la primera manifestación contra el gobierno de Cristina Kirchner. La cacerolada ha sido una reacción inmediata al discurso de la presidenta, quien se ha referido a la huelga indefinida de los agricultores como piquetes de la abundancia. Kirchner ha señalado que no cederá ante los huelguistas y que mantendrá la subida de impuestos a las exportaciones. La protesta recuerda la de 2001, tras la cual el presidente de la Rúa huyó en helicóptero de la Casa Rosada. Total impunidad que existe, que el señor de Lía, porque vino acá una horda de gente que me pegó una trompada, porque simplemente me estaba manifestando de acá enfrente en el 9 de julio en el obelisco. ¿Cuántos se enfrentaron? ¿Se estaban yendo ustedes de la plaza? No, nosotros estábamos manifestándonos justamente, nos vinimos acá para manifestar pacíficamente como lo mismo haciendo, y el señor vino con una cantidad de gente, me pegó una trompada a mí. Y encima, por supuesto, me corrieron con palos y patadas que me pegaron en el estómago y, por supuesto, caí en el piso, logré levantarme porque si no me mata. Que, contame qué hiciste, ¿por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver, si te animás a contar la verdad. Odio si te animás. No, espera. Puta oligarquía. Odio a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio, odio tu plata, odio tu casa, odio tus coches, odio tu historia. Odio a la gente como vos, odio a la puta oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón. Y escuchaba hablar de transformación, de lo que significa una política inédita en materia de saneamiento durante las últimas décadas. Pero yo quiero permitirme, en esta tarde de hoy, hablar de la profunda transformación que ha tenido nuestro país. Que se denomino los piquetes de la abundancia. Resulta que a esos pueblos del interior no les llega con participación, pero sí les llegan todos los problemas de la falta de una política agropecuaria distinta, de la falta de una política ganadera y, lo que es más grave, de un Estado que es socio en las ganancias, pero nunca se hace socio en las pérdidas, cuando hay sequía, cuando hay inundación y cuando nos tenemos que hacer cargo de los problemas que nos afectan a los productores. No queremos que nos roben el futuro, ni a nosotros ni a nuestros pibes. Por eso, amigas y amigos, más firme que nunca, la Argentina se recuperará con el campo. Nunca sin el campo y menos aún contra el campo. De pie, a favor de la nación y de esa concepción, esto que están haciendo que se traduzca en la realidad de un campo distinto, de un país distinto y en la felicidad de millones y millones de argentinos. A no aflojar, compañeras y compañeros.